Gracias Bitbox por apoyar la producción de este video. Bitcoin es sinónimo de transferencia de valor a lo largo del tiempo y del espacio. Y si nos enfocamos en el tiempo, todos sabemos que nuestra vida terrenal tiene un tiempo limitado. Por esta razón, armar un plan de herencia es importante para todo Bitcoiner. Este es el primer video sobre este tema de herencia y hoy vas a aprender los detalles de los tres servicios de herencia más conocidos en la industria. Para armar un plan de herencia de Bitcoin. Casa, Unchain y Nunchuk. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto todos los links sobre estos tres servicios. Todas estas soluciones que vamos a ver ofrecen su producto multifirma de custodia compartida. Es decir, que una de las claves generadas está bajo el dominio de la empresa que ofrece ese servicio, aunque con esta sola firma nunca van a poder acceder a los fondos, sino que se utiliza en caso de que el dueño de los fondos pierda alguna de sus llaves. En este video vamos a ver los detalles de tres soluciones, aunque si te interesa que haga la comparativa detallada entre alguna de ellas, escribe un comentario. Con la comparativa que quieras, por ejemplo, casa versus nunchuk o unchain versus casa. Comencemos entonces con la primera solución: casa. Casa es un servicio que comenzó en 2016 y tiene sus oficinas centrales en Denver, Estados Unidos. Fue cofundada por James Loop, un reconocido bitcoiner con una larga trayectoria dentro de la industria de seguridad. Y de Bitcoin. Casa tiene tres planes: el estándar que sale 250 dólares al año o 21 dólares al mes, el plan premium de 2100 dólares al año y el plan a medida para clientes privados. No tiene un plan gratuito, sin embargo, sí tiene un servicio enfocado a instituciones. Además de Bitcoin, Casa también ofrece el servicio para otros activos digitales como Ethereum, USDC y USDT. La configuración de billeteras multifirma que manejan son 2 de 3 y 3 de 5, y para el servicio de cliente privado ofrece la opción de 3 de 6. Vale aclarar que todas estas configuraciones ellos mantienen una de las claves privadas para ayudar a sus clientes a recuperar sus fondos en caso de que sea necesario. El servicio de casa es sin CAe, es decir, que no necesita validar tu identidad, ya que es una entidad que no está registrada como administrador de fondos de terceros, por lo que no está regulada. Solo es necesario un correo electrónico y alguna forma de autenticarse o comunicarse para poder accionar el plan de herencia. Lo puedes pagar con Bitcoin y en el caso que haya una disputa se tendrá que resolver según las leyes del estado de Nueva York en los Estados Unidos. Esto es importante para considerarlo en el caso que surja algún reclamo entre los herederos. Las hardware wallets soportadas por el momento son las de Coldcard, Trezor, Keystone, Ledger y Passport y recientemente lanzaron el soporte para los dispositivos de Yubico, como por ejemplo la YubiKey. Casa no tiene aplicaciones de escritorio. Sin embargo, sí tiene aplicaciones para Android y para iOS donde administras la configuración del servicio, aunque no permite que te conectes con tu propio nodo. Casa tiene la funcionalidad de un bloqueo de emergencia y tiene un tiempo de espera de seis meses que se puede configurar a una menor cantidad de tiempo. Este tiempo de espera es el tiempo durante el cual Casa envía mensajes al dueño de los fondos de la herencia y en el caso que no responda, la herencia se asigna automáticamente a los herederos. La empresa tiene más de 70 empleados y ha recibido más de 27 millones de dólares en inversión privada. Una de las funcionalidades que la hacen única es su atención detallada al servicio al cliente. Puedes ver más información actualizada entrando a btcn.es barra casa. Veamos ahora su más cercano competidor. Unchained. Antes de continuar con Unchain, quiero agradecer a BitBox por apoyar la producción de este video. La hardware wallet BitBox 02 tiene un rating de Trustpilot de 4.8 con casi 1.000 reviews y la considero una de las mejores hardware wallets, especialmente para principiantes. Tiene una versión de solo Bitcoin y una versión de multimonedas. Y hace algunas semanas publiqué el tutorial de la versión de solo Bitcoin. Está fabricada en Suiza y su equipo tiene una larga trayectoria en la industria de seguridad y un compromiso con la transparencia. Eso se ve reflejado en que el software es... Open source y recibe constantes actualizaciones. Usa el link en la descripción y en el checkout con el código de BTC en español y obtén un descuento exclusivo del 5% para cualquier producto que compres en su tienda. Así que no pierdas más tiempo y aprovecha esta gran oportunidad. Ahora sí, continuemos con Anchain. Anchain ofrece un producto similar, aunque tiene algunas diferencias que vale la pena considerar. Se fundó en 2017 y tiene un plan llamado Personal Vault por $250 al año. Luego otro llamado Business Pro por $2,500 al año y Unchain Signature para aquellos con un capital mayor. A diferencia de Casa, Unchain ofrece un servicio de bóveda gratuito, aunque como veremos tendrás que dar información de tu identidad. Además, también ofrece un servicio de cocustodia de fondos para instituciones. Unchain está enfocado solo en Bitcoin y en una configuración multifirma 2 de 3. Como te mencioné antes, para todos los servicios es requerido validar tu identidad debido a que es una entidad regulada. Más adelante te contaré que, como es regulada, le permite hacer y ofrecer otros servicios a sus clientes. No es posible pagar el servicio de Unchain con Bitcoin y la jurisdicción para las disputas es en Texas, en los Estados Unidos. Las hardware wallets soportadas al momento de publicar este video son solo las call cards, Trezor y Ledger. No tiene una aplicación de escritorio y por el momento solo tiene una aplicación en iOS, que no se puede conectar con tu propio nodo, mientras que declararon en su página web que están trabajando en una versión para Android. No cuenta con un sistema de bloqueo porque la única forma de ejecutar la herencia es con un certificado de fallecimiento del dueño y no con solo la solicitud del heredero. Y el tiempo de ejecución de la distribución de los fondos puede tardar días o semanas según el tipo de cuenta y la complejidad del patrimonio heredado y los documentos necesarios. Anchain cuenta con más de 7.000 clientes, cuidan más de 90.000 bitcoins y guardan más de 12.000 claves privadas. Y al ser una entidad regulada, permite ofrecer otros servicios adicionales como préstamos o hacer trading con los fondos, que solo son posibles. Por el hecho de que está regulada, veamos a continuación una opción que es relativamente nueva en el mercado, Nunchuk. Pero antes de continuar, te quiero invitar a la newsletter de BTC en español, donde te comparto más tips, herramientas y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a español.com y suscríbete rápidamente con tu email. Nunchuk nació como una billetera móvil y rápidamente lanzó su versión de escritorio. A finales de 2022 lanzaron su servicio para herencia, utilizando las aplicaciones como punto de partida. Por esta razón, ofrecen servicios variados. Por un lado, tienen oferta gratuita, donde cualquier persona puede utilizar la billetera y configurar... Su sistema multifirma sin ayuda de nadie, lo que requiere un conocimiento un poco más avanzado. A su vez, ofrecen un servicio llamado Iron Hand, que es para quienes quieren tener una multifirma 2D3 y la tranquilidad de tener un backup de una de las llaves en la nube. Y tendrás asistencia del equipo de Nunchuk en caso de que pierdas una de tus llaves. Luego tienen el servicio de Honey Patcher que tiene un precio de 480 dólares al año y que es donde se incluye el servicio del plan de herencia. Para hacerlo se utiliza una multifirma 2 de 4. Luego tienen dos soluciones para familias y grupos que se llaman Fini y Fini Pro por 250 y 740 dólares al año respectivamente, aunque estas soluciones no incluyen el plan de herencia, por lo que no voy a hablar de ellas. El enfoque que le dieron a la solución de herencia dentro del plan de Honey Patcher se diferencia del resto porque es necesario comprar aparte la tarjeta Tap que es una tarjeta con una clave que sirve para encriptar y desencriptar la llave privada que se guarda en los servidores de Nunchuk. De esta forma, Nunchuk no tiene acceso a la llave privada que se almacena en sus servidores. Nunchuk es solo de Bitcoin, no requiere validación de identidad, ya que solo se necesita un email y una contraseña. Y más allá de que se pueden crear billeteras de 2 de 3 o 3 de 5, la solución de herencia es con la configuración de 2 de 4, donde el dueño tiene acceso a 3 y Nunchuk guarda una que está encriptada con el password o contraseña de la Tapsigner. El servicio se puede pagar con Bitcoin y la jurisdicción de las disputas es en la jurisdicción en la que resides. Respecto a las hardware wallets, Nunchuk es la que soporta la mayor cantidad de dispositivos, como la Bitbox 02, Callcards, SeedSigner, Trezor, Keystone 22, Blockstream Jade, Ledgers, TabSigner y Passport Foundation. Si hablamos de aplicaciones, Nunchuk tiene disponibles aplicaciones de escritorios para Windows, macOS y Linux. Y también tiene aplicaciones móviles para Android y iOS. Si quieres aprender cómo utilizarlas desde cero, te comparto los tutoriales que hice, aunque en estos videos no hablo sobre herencia. Déjame un comentario de herencia, herencia, aquí abajo, si te interesa que haga un tutorial específico para configurar la herencia en Nunchuk. En la aplicación puedes configurar un modo de bloqueo de emergencia y puedes conectar la billetera a tu propio no usando Tor. Durante el proceso de recuperación de la herencia, el dueño configura dos bloqueos temporales o time blocks en inglés. El primero es para establecer un tiempo a partir del cual se puede hacer un reclamo y que generalmente se establece en uno o dos años. Cuando pasa un año, el dueño recibe un mensaje solicitando que extienda el periodo de bloqueo y de esta forma es como que estuviera dando una prueba de vida. Una vez que pasa el tiempo del bloqueo, el beneficiario recién ahí Puede empezar a reclamar la herencia. Y cuando hace el reclamo, comienza el segundo periodo llamado buffer, y que se puede configurar de entre 7 y 30 días, donde el dueño recibe emails avisándole de que hay un reclamo. Si no hay una respuesta, el sistema asume de que el dueño falleció y el beneficiario puede enviarse los bitcoins. Si aún sigue vivo, puede rechazar esta solicitud. La aplicación tiene más de 10.000 descargas en Android y un rating en iOS de 4.8 estrellas con 48 valoraciones. La solución de herencia de Nunchuk es única porque utiliza la Tap Signer para cifrar la clave privada guardada en los servidores de Nunchuk. Además, se puede utilizar Sparrow para recuperar la billetera multifirma. También utiliza dos bloqueos de tiempos, tal como vimos anteriormente, y a su vez tiene la opción de un chat encriptado en el caso de que sea necesario. También están disponibles otras soluciones de herencia, pero esto lo vamos a ver en el próximo video. Y también te voy a dar mis comentarios sobre qué servicio te conviene utilizar. Así que si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que puedas ver el próximo video sobre herencia tan pronto lo publiquemos. Te recuerdo que en la descripción te dejo el link para todos los servicios que hablamos en este video. Y en tu caso, ¿qué opinas de Casa, Unchain y Nunchuk? ¿Cuál usarías? Déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el link a la playlist de los videos de hardware wallets que he hecho hasta el momento. Y a tu derecha la playlist y los reviews y tutoriales de todos los dispositivos para guardar la frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.